saludamos a todos los amigos que nos acompañan en una nueva emisión de Voz Joven, el programa juvenil de la Alcaldía de Pasto. Hola Viviana. Hola Natalia. Iniciamos el programa con una de las temáticas que ha cobrado vida e importancia en los últimos tiempos, el medio ambiente, el cual ha sufrido un desequilibrio por causa de fenómenos como el calentamiento global. Conozcamos de la mano de un joven quien nos explicará más sobre el tema. A diario escuchamos hoy en día por todo lado que nos hablan de calentamiento global, que enfrentamos un problema de efecto invernadero en nuestro planeta. Sin embargo, el calentamiento global se define como el aumento de la temperatura. Algunos científicos se han demostrado o han pronosticado que la temperatura de la Tierra va a aumentar varios grados centígrados en un determinado corto plazo. Sin embargo, otras personas se atreven a asegurar que ya estamos viviendo el calentamiento global. El calentamiento global se produce por los gases efecto invernadero. Recordemos que todas las industrias, todo lo que es quema de combustibles fósiles, producen unos gases contaminantes a la atmósfera, los cuales no dejan salir los rayos ultravioleta que atraviesan la atmósfera. Por lo tanto, estos se quedan rebotando sobre la superficie de la Tierra y es lo que aumenta la temperatura de la Tierra. El calentamiento global también lo hemos ido viendo, como a diario nos muestran diferentes fotografías de los polos, cómo se han venido derritiendo. Sin embargo, hay otras posiciones, una porción disminuida de científicos hablan que el calentamiento global es un efecto que actúe o no actúe el hombre, se va a dar en nuestro planeta. Sin embargo, hay algunos beneficios que nosotros como jóvenes, como ciudadanos, en busca de una transformación productiva podemos hacer. Por ejemplo, si vamos a cargar nuestro celular, si el celular se demora a cargar 2 o 3 horas porque dejamos conectado el cargador toda una noche. Desconectar todos los aparatos electrónicos en nuestra vivienda. Si vamos a salir un fin de semana, dejemos bajando los tacos de nuestra vivienda, así no gastamos, no utilizamos energía, que es uno de los principales factores que aumentan el calentamiento global. Frente a esta crisis, la Administración Municipal ha venido adelantando diferentes procesos que contribuyen a la preservación del medio ambiente y concientización tanto en la zona rural y urbana de Pasto, con procesos específicos como la reforestación. El objetivo principal es repoblar las zonas que estaban cubiertas por bosques, que por motivos de la expansión ganadera, de agricultura, la explotación de madera e incendios forestales ha venido desapareciendo. Para conocer más sobre el tema, los invitamos a ver la siguiente nota. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, realizó la reforestación de 10 hectáreas en el área protegida Mora Surco. 4 de estas hectáreas fueron reforestadas en conjunto con la comunidad de las veredas Villa Julia y La Huecada, donde tuvimos la participación de aproximadamente 60 personas, de 40 fueron estudiantes de la Universidad de Nariño y 20 eran habitantes de la vereda Villa Julia. En una segunda oportunidad realizamos la reforestación de 2 hectáreas solo con habitantes de la vereda Villa Julia. Las 6 hectáreas restantes fueron reforestadas a través de un contrato de obra en el cual se realizaba el cercamiento del área protegida y la reforestación con 1.100 árboles por hectárea. El municipio reforesta las áreas que han sido adquiridas, que se encuentran en las zonas de recarga hídrica. Estas zonas son zonas que han sido deforestadas por actividades de carboneo. La administración las compra y posteriormente procede a reforestarlas con especies nativas de la zona. El proceso de deforestación tiene un incremento bastante alto en lo que es el sector del lago Guamuez, Laguna de la Cocha, Humedal Ramsar. Tenemos mucha deforestación en la parte alta de las montañas, en lo que son las veredas Santa Lucía y Santa Teresita, donde el transporte de carbón se realiza a través de lanchas y se comercializa en el puerto y de aquí se traslada hacia la ciudad de Pasto. También se encuentra bastante deforestación lo que es en el corregimiento de Santa Bárbara, en las veredas Divino Niño y el Cerotal. Las principales consecuencias son la pérdida de este material vegetal, también se pierde la capacidad de retención hídrica de los suelos, existe la
contaminación atmosférica por las emisiones que se realiza con estas carboneras y la destrucción de los hábitats de los animales. La Secretaría de Acción Ambiental ha realizado capacitaciones en el sector rural y uno se encuentra que hay bastantes personas que son de la tercera edad, se puede decir que son mayores de 60 años, que son personas que ya no, o sea, ya no, hay algunas personas que son renuentes a estas capacitaciones. Ellos dicen, no, yo esto es lo que aprendí desde que era niño y siempre, siempre el bosque va a estar ahí. Es que nos decían en una capacitación que él dijo, la montaña no se acaba, la montaña está ahí. Dijo, yo llevo 60 años viviendo aquí y la montaña no se acaba. Pero cuando uno trabaja con los niños, ellos son conscientes, ellos saben lo que es la contaminación, dicen que se va a acabar el agua, nos comentan de las aves, ellos nos dicen que antes había una especie de un ave X y ahora ya no se la ve, nos comentan de las pavas o de, y del, muchas veces el más mencionado es el oso de anteojos que ya no se lo ve. El mensaje es tomar conciencia, estamos en una... en un tiempo de muchos cambios donde tenemos fenómenos atmosféricos, fenómenos del niño, fenómeno de la niña, donde por nuestras acciones y la contaminación que realizamos, estos fenómenos se acrecentan y tienen un mayor impacto en, nuestra, en nuestro medio ambiente. Los seres humanos actuamos en contra de nuestro entorno. Vemos cómo en muchos de los corregimientos del municipio de Pasto, la deforestación de bosque nativo viene incrementando, causando así erosión en los suelos y disminuyendo así la biodiversidad. Tomar conciencia es el primer paso para cambiar esta situación. Una situación preocupante que, de acuerdo al IDEAM y al Ministerio de Medio Ambiente, asciende a un promedio anual de 238 mil hectáreas, lo que equivale a perder 653 canchas de fútbol repletas de vegetación. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para aportar a esta causa? Conozcamos algunos de los aportes de los jóvenes de Pasto. Pues mi aporte al medio ambiente es básicamente no botar la basura en las calles. Reciclar en la casa y lo que tratamos de, por ejemplo, enseñarle a los niños hoy en día de que no botes pues, la basura, que comas algo y lo botes como se ve todos los días que vas en tu carro y, por ejemplo, coges tu alimento y el paquete que tienes ahí lo botas a la calle, sino que lo guardes, lo vayas y lo botes en tu casa, pues en el respectivo basurero y básicamente son los principios, ¿no?, para cuidar el medio ambiente. Que hagan conciencia de que ahorita pues, el planeta no está en muy buena forma, que se diga. Y que pues si seguimos así, pues no nos va a ir mal, porque ya no va a haber agua, vegetación de pronto que tenemos que poder cambiar los árboles, de pronto más adelante ya no se va a poder ver. ¿Mi aporte? No sé, de pronto no botar basura en las calles, intentar controlar el consumo de energía en mi casa. Mi aporte al medio ambiente es el cuidado que yo realizo en mi casa en cuanto a la basura, lo que yo tengo, o sea, el cuidado de los animales, dependemos de ellos también. El aporte para el medio ambiente es comenzando simplemente por no tirar la cajita de chicles a la basura, a, bueno, a la basura lógicamente, ¿no? Pero bueno, al piso la gente lo hace así, las colillas de cigarrillo, pues muchas cosas, ¿no? Y bueno, concientizar a la gente, dar aportes, siempre hablar con todo el mundo, ¿no? Yo creo que deberíamos utilizar los residuos de basura, saber escoger a dónde hay que botar y cuidar el medio ambiente. Aporte primero que todo sería, no sé, incentivar a la demás comunidad que empiecen a ver lo que le conviene al medio ambiente, como reciclar, no sé, sería un consejo para ellos. Reciclar, cuidar los árboles, los ríos, proteger el agua, consumir menos, tener un respeto con la ecología. Y en nuestros recomendados tenemos el cortometraje Homo Consumus, los documentales La Última Hora y Una Verdad Incómoda y la película Happy Feet, las cuales buscan generar conciencia frente al tema ambiental. Y por otra parte, incentivar a los espectadores a actuar a favor del planeta ahora, porque como lo dice uno de estos documentales, si somos la fuente del problema, podemos ser la fuente de la solución. Natalia, también recomendamos el libro La Tierra Herida, ¿qué mundo heredarán nuestros hijos?, quien de la mano de los autores Miguel de Levius, padre e hijo, hacen un recorrido y dialogan sobre la diferente problemática que afronta nuestro planeta. Mi
invitamos a todos nuestros jóvenes del municipio de Pasto a que participemos en la construcción del proyecto del plan de acción de la Oficina de Juventud durante todo el 2013, el cual vamos a trabajar en los 5 diferentes ejes que estamos fortaleciendo, así que cada joven interesado en hacer parte del comité del eje ambiental, en el comité del eje de emprendimiento, en el comité del eje de participación política y liderazgo, de salud y educación o de expresión juvenil, pues pueden acercarse a la oficina ubicada en la Casa Don Lorenzo, en el segundo piso, o llamar al 723-2008 o escribirnos a juventud@pasto.gov.co. Lo que haríamos es construir todo el proyecto que vamos a elaborar en cada uno de los ejes para este 2013. Hazle sentir que con tus palabras la respetas, que con acciones la quieres y que con tus manos la consientes. Hazle sentir que juntos pueden compartir el mundo. No más violencia de género. Hazle sentir. Un mensaje de la Alcaldía de Pasto. Cambio cultural, transformación productiva. Es fundamental pensar en el futuro. Por eso es importante que todas las niñas de 9 años en adelante que estén en cuarto de primaria sean vacunadas para prevenir el cáncer de cuello uterino. 3 dosis son necesarias para estar bien protegidas y son totalmente gratis. ¡Vacúnate hoy, protege tu futuro! Semana para rematar los carnavales de negros y blancos se llevó a cabo el Festival de la Trucha en el corregimiento del Encano. Veamos. El pasado domingo 13 de enero se desarrolló en el corregimiento del Encano el Festival de la Trucha, donde asistieron propios y visitantes a disfrutar en familia de uno de los paisajes más emblemáticos de nuestro departamento y deleitarse con las diferentes presentaciones de este plato. O sea, lo que más llama la atención aquí es es seguir con lo que son los carnavales. Digamos que este es el propio remate, porque pues es con lo que terminan, pero... No, igual es chévere venir para acá, pasar un ratico agradable con la familia, con los amigos, con quien uno venga. La verdad sí, es la primera vez que vengo a un festival como este, y había venido el paseo de domingo como todos los nariñenses, y la verdad está muy bien organizado y interesante pues conocer más de la región y que vengan a deleitarse con los platos que hay acá. La naturaleza es muy bonita para saberla disfrutar. Y el mensaje para los jóvenes es que se den una vueltica con la familia, que asistan de verdad a conocer, a reconocer más que todo lo que tenemos aquí en Nariño, y que se den la pasadita por acá. Todos los asistentes al festival tuvieron la oportunidad de hacer el recorrido en lancha que partió desde el puerto del Encano hasta la isla La Corota, lugar reconocido por su variedad de flora y fauna. Resalta que este festival contribuye a dinamizar la economía y el turismo del corregimiento, beneficiando a los comerciantes de trucha, restaurantes y lancheros, además de proyectar la imagen de nuestra región. He venido aquí a la Laguna de la Cocha y me ha parecido muy bueno, muy bonito. La verdad es que el turismo acá se ve bastante claro y bueno, la ecología es bastante hermosa, la verdad. Se han conservado muy bien los paisajes y se puede observar claramente cómo se han cuidado la naturaleza aquí, y también creo que es una experiencia buena para que todos compartan aquí. Bueno, los invito para que vengan aquí a La Cocha para relajarse, para venir en familia, para disfrutar un rato y pasarla bien. Es una actividad familiar que podrían pasar muy bien.
La invitación es para que los jóvenes aprovechemos y protejamos este espacio natural, el cual en el año 2000 fue inscrito como Humedal de Importancia Internacional dentro del Convenio Ramsar, siendo el primero con esta calificación en la zona andina. Y de esta manera hemos llegado al final del programa Voz Joven. Recuerden visitarnos en la página oficial de la Alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co, y buscarnos en Facebook como Alcaldía de Pasto. Agradecemos su sintonía y esperamos sigan conectados con el programa. Y a propósito de la nota del Festival de la Trucha donde estuvo Natalia, desde esos bellos paisajes del Encano los dejamos con el toque. Chao. Y el día de hoy, Voz Joven se ha trasladado hasta la vereda del puerto Corregimiento El Encano, en donde se está desarrollando el Festival de la Trucha. Nos encontramos para nuestra sección El Toque con Jacobo y Caterín, unos jóvenes apasionados por la música. Conozcamos su experiencia. En un principio, el gusto por la música nace desde empezar a escuchar cosas como un poco diferentes. Nos hemos más centrado en intentar como buscar un propio estilo a partir de escuchar y de tocar, de interpretar muchas más canciones como son de son cubano, temas clásicos como Dos Gardenias, Cenizas, Lágrimas Negras, y pues desde ahí he empezado a nacer como una conexión pues también entre los dos musical, que nos ha permitido explorar estos campos. Bueno, pues yo considero que la música es todo un universo, ¿no? Que consta de muchos géneros, de muchas manifestaciones que demuestran pues el desarrollo al cual ha llegado el intelecto y la sensibilidad humanas. Entonces, o sea, dentro de ese ámbito nosotros nos sentimos muy atraídos por lo que es la música, ¿no? Por explorar y hacer parte de ese continuo proceso de aprendizaje, de conocimiento, porque es demasiado profundo y amplio como para pues reducirlo a unos tres géneros o no sé, a una sola experiencia que me haya movido para introducirme en el mundo de la música. Es toda una historia y toda como una toma de conciencia, como por valorar uno de los productos más elevados de la cultura humana, que es el arte y en particular pues la música. Pues es que en contraposición a lo que suena en las radios y lo que hace parte de la cultura popular, uno se da cuenta que pues muchas veces no, uno no se enmarca dentro de esas líneas generales que guían pues a la cultura pues que predominante en la época actual. Entonces uno empieza a explorar otras posibilidades, otras alternativas y caminos dentro de la música. Entonces uno se encuentra con muchas sorpresas, con muchos hallazgos muy valiosos que uno pues no los encuentra en las radios, no los encuentra en las revistas que todo el mundo lee, pero que sin embargo corresponden pues a joyas, a obras de arte que se manifiestan pues a través del sonido. Me ha permitido desarrollarme como artista y explorar todos los campos que tiene el arte, ¿no? Como el campo visual, el campo de la música, y en la compañía de Jacobo pues he podido aprender muchísimo también. Ahora queremos que comenten bueno, y dejen su mensaje para todos los jóvenes que quieren incursionar en esta pasión como es la música. Hay que aprovechar bastante el tiempo y creo que la música es una buena forma para hacerlo. Libera muchos campos del conocimiento y nos expande hacia nuevos mundos y nuevos lugares. Con una canción podemos estar en muchos lugares. La música, al igual que muchas otras manifestaciones de la cultura y como el conocimiento y bueno, etcétera, es algo pues que debemos valorar, y para quien quiera incursionar dentro de este campo debe tener en cuenta que la música, como toda arte o como el conocimiento, requiere un trabajo, requiere un esfuerzo y requiere una disciplina, requiere una entrega. Uno no nace siendo artista, sino que se hace a partir del tiempo, y uno tiene que entender una segunda cosa, que es que en un país como Colombia es muy difícil sobrevivir del arte. Si a veces ni siquiera encontramos trabajo en unas áreas que no son necesariamente de nuestro agrado, es mucho más difícil vivir del arte, pero eso no quiere decir que sea imposible, sino que debemos saberla luchar, sabernos entregar y pues meterle mucho esfuerzo a esto, porque esto no es algo fácil, no es algo gratuito, es algo que es fruto de un proceso de aprendizaje y de trabajo continuo. Bueno, muchachos, muchas gracias y los invitamos a todos ustedes a escuchar El Toque de Jacobo y Caterín, Lágrimas Negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, de
cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santo, te lo repito otra vez. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santo, te lo repito otra vez. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.